Bona nit a tothom, benvinguts al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Ai, espera, no sé si m'han donat el senyal. Ara? No, no, torno a repetir. Està sent el mío. Però vostè... No, 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 és... torno a repetir-ho perquè... Pels que no ho sàpiguen, ho gravem en streaming, per tant es pot veure per l'ordinador i ho podeu continuar veient els propers dies. Per tant, torno a dir-ho, bona nit a tothom i benvinguts al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Avui, de fet, tanquem les conferències de la temporada perquè ja comencem el cicle de l'estiu i cada cop ja és més difícil que la gent es bellugui, entren en períodes de vacances, per això deixem el tipus d'exposicions. I també tanquem un cicle, que és el cicle que feia referència a les conferències relacionades amb l'exposició a baix, que és la de navegants d'Aiguamolls. Aquí també ens interessava presentar un altre tipus de conferència, que no fos només les conferències de vaixells esfonsats o de vaixells arqueològics, i també ens interessava fer una mirada, diguem, a la navegació tradicional actual i una mica a la història de tots els models de navegació. I és per això que vam proposar aquesta exposició, aquesta conferència que ens farà el senyor Vicente García Delgado a Sancho, que és els camins d'aigua i les embarcacions fluvials a Catalunya. Una mica, per qui no coneixeu el nostre conferenciant, va néixer a Palma de Mallorca l'any 1950, es va traslladar a Catalunya l'any 1971 per estudiar la carrera d'arquitecte tècnic. Investigador de les embarcacions tradicionals, ha fet diversos estudis sobre la navegació marítima i fluvial, becats per la Generalitat de Catalunya, professor de l'Escola de Treball de Barcelona, a Festa a la Mar entre 1990-95, on varen restaurar mitja dotzena d'embarcacions, incloent la goleta Far de Barcelona, monitor de la primera escola de vela llatina a Barcelona, expresident de l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Barcelona i actualment voluntari del mateix museu i assessor de la Federació Catalana de Patrimoni Marítim i Fluvial. Ha escrit el llibre conjuntament amb Francesc Uller, Nuestra Vela Latina, i ha col·laborat en diversos treballs de divulgació, ha participat en seminaris i jornades, entre les jornades d'estudi de la cultura fluvial Pirineu-Mediterrània el 1994, i ha participat en diverses entrevistes a la ràdio i la televisió, i ha escrit revistes marítimes com a col·laborador, com per exemple Le Capian, Drassana, Sitge o Argo. Per tant, jo crec que és una persona també ja en una trajectòria important, i jo abans de donar-li la paraula també recordava, perquè ara quan estàvem parlant em recordava que per ell l'origen de la navegació és fluvial, per tant estarem atents a les teves paraules i quan vulguis pots començar. Merci. Gracias por su asistencia y muchas gracias al MAC por permitirme hablar de una de mis pasiones, que es la navegación. El tema de hoy será los caminos de agua y las embarcaciones fluviales en Cataluña, y en él veremos un poco cómo la navegación lacustre es la cuna de la navegación, donde experimentar con los medios y métodos a utilizar. Y a lo largo del tiempo la navegación fluvial evolucionará y se abrirá camino hacia el medio marítimo, una vez ya experimentadas las soluciones más adecuadas a los objetivos buscados. Cuando vemos la exposición que hay abajo, vemos que esta embarcación ibérica tiene unas soluciones muy evolucionadas para la época, y si nos paramos a pensar, vemos que solo representa un flash de un momento determinado en la evolución de lo que será la arquitectura naval. Poco a poco, gracias a los arqueólogos, nos van abriendo una serie de ventanas que nos permiten estudiar la evolución del mundo naval y fluvial. Aquí podemos ver una serie de rutas, en este caso de los fenicios, pero que
también los romanos, los griegos establecían sus rutas comerciales. Los íberos lo que seguramente hicieron es copiar algunas de las técnicas de los fenicios, ya que antes de la llegada de los romanos, los fenicios eran los que dominaban el Mediterráneo. Tenían un sistema de fabricación industrializada de sus naves y podían montarlas y desmontarlas y de dos hacer una, etc. Estaban muy evolucionados, mucho más que los romanos. Hasta que los romanos les copiaron y les combatieron con sus mismas armas. En principio, la construcción de este barco ya hemos visto que es de casco previo y después venía la estructura interior. Siglos más tarde vendrían otros tipos de construcción, ya sea tope o tingladillo, pero con una estructura previa. Para que sepáis más o menos, la cultura íbera se desarrolla desde el siglo VII a.C. hasta el siglo I de Cristo aproximadamente. Estas embarcaciones, al principio, como he dicho, fueron construidas para un medio fluvial o para trayectos cortos. Pero el comercio aparece cuando tienes necesidad de una serie de productos y has de ir a buscarlos, o tienes una serie de productos y quieres exportarlos. Pero antes no había puertos como ahora. Se tenían que abrigar en zonas de la costa que no son ni mucho menos lo que tenemos ahora, sino que había muchas marismas, había poca zona de refugio, a excepción del norte y el sur, que hay algunas calas. El resto son playas abiertas y había muchas marismas, como pueda ser las del Ebro, pueden ser las de cerca de Barcelona, formadas por el Llobregat, el Ter, etc. También el Maresme era toda una zona de marismas. El sur de Francia también eran marismas, de manera que tenían necesidad de unas embarcaciones que pudieran acercarse a la costa y poder adentrarse para buscar refugio. En esta embarcación, por ejemplo, vemos soluciones que ya es una adaptación de esa embarcación fluvial a una embarcación para navegar por el mar, pero que todavía se necesitaba para introducirse en el medio fluvial. En concreto, esta embarcación mide unos 15 metros y unos 4 de mongas, lo que da una relación eslora-manga de 3,75. Vendríamos a decir que una embarcación marítima, normalmente el coeficiente de eslora-manga es de 2 a 4 y fluvial ya sería a partir de 5 o 6, incluso algo mayor. No quiere decir que en el mar no haya embarcaciones de proporciones sextas, de un sexto o más, porque tenemos las barcas que eran antes, por ejemplo, las galeras, etcétera, que usaban unas proporciones bastante diferentes a las que hoy utilizamos. Aquí podemos observar cómo la quilla plana tiene poco canto y, por lo tanto, puede acercarse a zonas de poco calado, que las cuadernas son ya muy fuertes, de roble, cosa que para el medio fluvial podían utilizar ya maderas más sencillas, más débiles. El fondo plano aquí es el casco de pino. Las soluciones de ensambladas a caja y espiga pues nos demuestran una tecnología ya en sí avanzada para la época. Y aquí hay detalles, por ejemplo, que nos la fuente es el CASC, pero que fueron publicadas en La Vanguardia, en donde se ve, por ejemplo, que el tajamar, las soluciones constructivas no son romanas, que las soluciones constructivas que han utilizado para hacer reparaciones no eran de los romanos, etcétera. Toda una serie de detalles que nos hacen pensar que esta embarcación fue previa a la invasión romana. Como hemos dicho, lo importante era llegar de un punto A a un punto B en el menor tiempo posible, puesto que muchos de los productos eran perecederos. Entonces, pero tenía un problema, que aquí navegaban normalmente con embarcaciones de vela cuadra. Las velas cuadras, el problema es que tiene que navegar con vientos a favor, no puede navegar con vientos contrarios. Si se oponía
a un viento contrario, como mucho podía llegar a los 75 grados. Eso era no avanzar. Por ejemplo, tenemos aquí en este plano que para hacer unas 900 millas, que es, de, por ejemplo, de la zona norte al sur, tardaba 4 semanas. Poneros el tiempo de comerciar y la vuelta otras 4 semanas, pues se iba todo el verano, en realidad. Por lo tanto, podían hacer extrañamente más de un viaje largo al año. El tipo de embarcación podría ser esta, de vela cuadra, poca tripulación, porque mantener una tripulación durante todo un verano pues cuesta, y la capacidad de esta embarcación no es mucha. Por lo tanto, la comida que podían llevar, el tiempo que podían navegar, dónde se podían refugiar, etcétera, limitaba mucho todo este tipo de navegación. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Sorres 10, que es otra embarcación que se encontró en los años 90, en donde vemos que se encontró en esta zona de aquí, y vemos que la costa ha ido evolucionando, iba de dentro hacia afuera, y vemos cómo esta embarcación se encontró aquí y es una zona de lagunas. La embarcación esta ya tiene unas proporciones distintas a la que hemos hablado antes, puesto que aparte de que ya han pasado bastantes siglos, esta es del siglo XIV, pero también tiene unos 10 metros de eslora, vemos que era para ir a buscar la carga a los barcos que paraban delante de la costa y adentrarse en las zonas de marisma y abastecer a una serie de poblaciones que había por aquí. Esta es la embarcación de Sorres 10 que encontraron. Esto es un estudio que hice yo aproximadamente del tipo de vela y proporción bélica que debía llevar, y vi por la zona que se conserva del casco que la relación eslora-manga era muy parecida a lo que son las embarcaciones de la Albufera de Valencia. Aquí tenemos una navegando este fin de semana mismo y vemos que la roda también es bastante parecida, y vemos que la estructura interior de esas embarcaciones no son ni mucho menos resistentes para aguantar una tormenta en medio del mar. Por lo tanto, eran embarcaciones que estaban principalmente en el medio fluvial. La representación de la primera embarcación fluvial a vela la tenemos en una vasija de Egipto que data de unos 4 a 6.000 años de antigüedad. Por lo tanto, eso demuestra que el origen fluvial pertenece a la civilización egipcia. O sea, diríamos que las primeras representaciones que tenemos nos vienen de Oriente y avanzan hacia Occidente. Si realizamos un pequeño repaso de la evolución de la navegación fluvial, comprenderemos sus orígenes y de dónde posiblemente surgieron soluciones ingeniosas y cómo a través de los siglos fueron evolucionando hasta nuestros días, tales como la cuaderna, los balancines estabilizadores, el timón, postizos, laterales, sistemas de impulsión nuevos, etc. Veremos cómo en distintas partes del mundo aparecen soluciones parecidas sin que haya habido contacto entre ellos. Y eso es que la necesidad crea inventarse soluciones parecidas, pero claro, estamos limitados por los materiales que tenemos en nuestro entorno. Eso es lo que principalmente nos hace llegar a soluciones parecidas, pero todas son ingeniosas y no ha habido una transmisión entre unas y otras. Empezaremos por las embarcaciones más primitivas, que podía ser unir unos troncos, después ya pasan a vaciar el tronco, después pueden unir elementos más sencillos, pero que permiten la flotabilidad, como pueda ser los pellejos hinchados de aire o las estructuras ligeras utilizando el cuero, que al fin y al cabo esto vendría a ser como una tienda de campaña puesta al revés, ¿no? Son embarcaciones como estas de papiro, de cañas, que unidas podemos llegar a conseguir navegar. Incluso la vela es de material vegetal.
La piragua monóxila es para mí el inicio de la navegación en sí. Con unos pocos elementos se ha podido encontrar en distintos lugares del mundo soluciones muy parecidas. La construcción de un barco monochila está muy influenciado, por tanto, por las características físicas de la madera que tú tengas en el entorno y el tamaño que pueda tener ese árbol. Las primeras herramientas que utilizaban eran muy básicas, sobre todo el fuego y elementos para ir cortando viruta a viruta el tronco. Aquí tenemos una piragua monochila con diferentes secciones y ya vemos que aparecen las primeras cuadernas. En otros casos ya veremos cómo esto se ha ido evolucionando. Este gráfico, realizado por mí hace muchos años, pero resume muy bien lo que podría ser la posible evolución. En primer lugar tendríamos el tronco, que uniendo varios troncos tendrías una balsa. Después pasarías al vaciado del tronco, pero luego estas otras piraguas monóxilas ya necesitan un avance. Este avance viene dado por esto. Primeramente, el vaciado del tronco, este tipo, era muy inestable porque al ser redondo podías volcar muy fácilmente. Entonces deciden achatarlo por abajo para que tenga una resistencia al vuelco mucho mayor. El que sea más arriba o más abajo le cambia un poco las características, pero eso también muchas veces depende del árbol que has encontrado, la forma que tenga, el grosor, etc. Después podemos añadir una especie de balancines o de estabilizadores laterales, o podemos hacer medio y otro medio al otro lado. ¿Qué nos lleva a hacer esto? Pues una embarcación mucho más ancha y más estable, pero necesitamos un medio que las una. También podemos cortar en listones, en tablas, este árbol y podemos llegar a construir por módulos este sistema de construcción. Otro método sería el de unir dos cascos, que también nos daría más estabilidad y más capacidad de carga. Si vamos por este camino o por este, vemos que esta misma solución es equivalente a esta, solamente que ya han utilizado, ya no necesitan un gran tronco, sino que pueden utilizar medios más pequeños, pero clavándolos, pegándolos, ensamblándolos, puedes llegar a una embarcación como esta de tingladillo o como esta que son ya de tipo nórdico. Una solución como esta podría ser esta, que a partir de esta media mitad, luego añades tablas transversales, con lo cual aquí pones otro elemento como este y podrías llegar a tener pues una embarcación como esta que tiene listones, tablas longitudinales, pero si tienes poca madera podrías utilizar este sistema para poner tablas transversales. Son mucho más económicas. Con este sistema, que es parecido a este, aquí, por ejemplo, aparecen las primeras cuadernas y aquí vemos cómo, para que tenga más capacidad, vamos añadiendo cuadernas y poniendo unos elementos laterales que nos permiten, en zonas con rápidos o cargar más y poder navegar. Este es un ejemplo que nos da una idea general de lo que estamos hablando. Pero no solamente es construir un barco, sino también los medios de propulsión. Aquí tenemos la percha, tenemos los remos sin apoyo, los remos que tienen que apoyarse en un costado de la embarcación, etc. También lo mismo pasa con el sistema de espadilla, de remos, de espadilla, o que luego, sirgando, nos dan impulsión, pero también aparecen los timones laterales y luego, por último, el timón axial. Con el timón permite navegar a vela. Navegar a vela sin timón, por ahora, me parece
que pocas embarcaciones lo consiguen, por ejemplo, el patín catalán, sí, pero ya estamos en el siglo XX, y a través, modificando los pesos consigues que la embarcación vaya a babor o a estribor. Pero en un río no podrías porque la corriente del río sería superior a tus esfuerzos. Aquí vemos ya parte de estas soluciones, como tenemos por corteza, por vaciado del tronco, aquí tienes más flotabilidad porque no has excavado tanto, aquí utilizas unos troncos gruesos y le pones unas tablas laterales para, y ya tienes una embarcación, aquí usas ya uniendo dos cascos, que vendría a ser como el catamarán, aquí ya es un sistema de coser, de cosido. Aquí tenemos diferentes tipos de cuadernas, etc. Una línea hipotética de evolución, claro, no hay ninguno que haya estado en esa época y no hay documentación. Y he visto distintos gráficos, pero bueno, este es el que yo me ha convencido quizás más. Es un modo muy simple. Serían los elementos vegetales ligeros, los flotadores, las cortezas, el vaciado del tronco, la unión de dos o más troncos, la piragua monóxila, que aparece ya con elementos cosidos, secciones de tronco vaciado y unidos, etc. Y todos van a parar a una familia que es la de las chalanas, que es las de fondo plano. Si fuéramos por aquí, a partir de estructuras ligeras con pieles, iríamos al kayak, al umiak, al currac, etc. Iríamos a parar también a embarcaciones que se desenvuelven en un medio que puede acercarse a la costa o navegar por ríos o por lagunas. Aquí vemos como una simple piragua monoxila con vela ya son capaces de ir entre islas, o estos, que es un simple vaciado del tronco a base de remos, también se atreven a navegar o bordear las islas. Las balsas, que es una de las formas más primitivas de navegación, vemos como en América del Norte, en la India, en Mesopotamia, en el Tíbet, en el lago Chad, Vietnam, Cataluña, Jamaica, aparecen soluciones parecidas con distintos materiales. Eso es lo que a mí me gustaría destacar de estos ejemplos. Pero que esas balsas se atrevieron a salir al mar, incluso les pusieron velas y encontraron nuevos sistemas de dirección sin necesidad del timón, a base de las orzas. A base de meter más una orza por delante o por detrás, desplazabas el centro de deriva y entonces tenías una componente de abatir o de orzar. Eso te permitía ir a buscar unas determinadas corrientes en el Pacífico o en el Atlántico que te permitían navegar incluso cuando no tenías la propia vela. Aquí ya tenemos embarcaciones que utilizan velas de cuchillo, que son las velas de cuchillo, son las que van de proa a popa y que permitían ceñir al viento, no las velas cuadras que tenían que ir con vientos portantes. Pero ya vemos cómo aparecen por aquí elementos de impulsión y de dirección. Otro ejemplo de variedad de soluciones muy parecidas con distintos materiales y en distintos países y continentes, lo tenemos en estos gráficos, que incluso podemos ver en el Titicaca, cómo ya la misma vela bípode se clava en las propias formas de hechas con papiro o con cañas o los elementos que tengan allá para hacer una embarcación. Aquí en Barcelona, precisamente, se construyó esta con esa misma técnica y se fue a atravesar, no sé si el Atlántico o el Pacífico, no me acuerdo. Después tenemos las embarcaciones de cesto, que son de una estructura muy ligera y que a veces tiene una manera muy, muy graciosa de impulsarse, porque se consigue a base de hacer saltos así y la cesta se hunde y va avanzando. Si quisieras remar, muchas veces estarías dando vueltas. Aquí tenemos ejemplos de embarcaciones de cesta y vemos que sí puedes conseguir por medio de los remos navegar. En Groenlandia, con poca madera,
fijaos las soluciones tan ingeniosas que tenían para conseguir lo que ellos necesitaban, ir de un lado a otro. Si vemos las balsas, vemos que aquí con balsas ya conseguían los catamaranes, los balancines laterales, que luego copiaron estas embarcaciones, que no dejan de ser como las piraguas monóxilas, y que al final les llegan a poner todo tipo de velas con los materiales que tienen allá. Nosotros a esta vela triangular diríamos que es una latina, pero no lo es por el hecho de que sea de tres puntas. Viene de una cultura diferente a nuestras velas trinas. Aquí las embarcaciones de cuero en Islandia son muy utilizadas, tampoco tienen tanta madera, entonces utilizan una estructura ligera y salen al mar. Bueno, aquí empezaremos un poco a ver las características del medio fluvial, en donde tiene unas leyes no escritas que impone el medio. Uno sería el caudal y curso variable. Otro es que tienen menos flotabilidad que el agua del mar. Tiene desniveles pronunciados. Tiene formación de rápidos. Lagos con más o menos profundidad, con olas cortas, con o sin corrientes, canales y pasos estrechos, corrientes en un sentido descendente, canalización del viento con interferencias y obstáculos imprevistos por los cursos cambiantes. Las características constructivas de las embarcaciones fluviales estarían en este gráfico muy bien representadas. Son plantas de secciones y perfiles longitudinales más comunes en las embarcaciones fluviales, pero también son de fondo plano, tienen costados rectilíneos, un calado uniforme, la proa y popa acostumbran a ser parecidas y achaflanadas o en punta y cuadrada, porque muchas veces si te metes por un canal por la estrechez no podrás dar la vuelta. Tienen materiales autóctonos, secciones longitudinales rectilíneas o trapezoidales, sistemas de impulsión con percha, sirga, remo o vela. ¿Eso por qué? Porque, por ejemplo, tú en el mar con una percha no harías nada. Con la sirga no te podrías alejar de la costa. Con el remo sí, pero cualquiera se va de un continente a otro. La vela sí ya te lo permite. El timón de poco calado y pala ancha, ¿por qué? Porque el calado, si no, embarrancarías o romperías el timón. Necesitas una pala ancha para navegar o remos como estos, que los metes muy lateralmente y no necesitas el sistema de dirección con timón. Aquí vemos, por ejemplo, las relaciones Loramanga. Esto es una embarcación de 10 metros, que sería esta, y esto sería una embarcación de 13 metros. Sin embargo, veis que en el medio fluvial la manga es menor que en el medio marítimo, que los refuerzos estructurales son mejores en el medio marítimo que no en el medio fluvial, que aquí lo que se busca es la capacidad de carga más que la propia navegación, que ya la corriente del río te lleva a ello. Aquí tenemos un sistema de chalana que es totalmente plano, y en cambio aquí tendríamos lo que es un yaúd del Ebro, que vendría a ser esta sección, pero que en el fondo es plana. Lo que pasa es que también tiene unos costados laterales para poder tener mayor capacidad de carga. Las valencianas, por ejemplo, vemos que aquí la estructura interna también es mucho más débil que las de mar. No tienen, por ejemplo, durmiente, que es donde apoyarían todos los baos. Normalmente no tienen cubiertas las embarcaciones fluviales, porque no tienen que protegerse de grandes olas. Bueno, los primeros sistemas de impulsión fueron la sirga, la percha, los remos o las espadillas y finalmente las velas. Aquí vemos cómo es el movimiento de las perchas
para poder ir avanzando. Si tuvieras una anchura suficiente, podrías remar, pero si tú navegas con la corriente en contra y no hay viento, tienes que optar por la sirga, porque a remo dudo que puedas, incluso en el río Ebro, que no es un río importante. En el medio, aquí por ejemplo en el Nilo, la vela les es muy útil porque el río es muy largo y van de norte a sur. Y por lo tanto utilizaban los vientos, sabían a qué horas había vientos y podían navegar utilizando la corriente o remontando el río. Los romanos. Los romanos eran los japoneses de la época. Copiaban todo lo que podían y más. Pero también eran una civilización muy inteligente que sabía adaptar los inventos que ya habían realizado unos y los aprovechaban. También vieron que la navegación fluvial era, no la navegación fluvial, sino el transporte fluvial o costero, si lo comparamos con el transporte terrestre, era 5 veces más barato. De ahí de que hasta nuestros días, hasta que no mejoran las líneas terrestres o de comunicación como el tren, la navegación costera se mantuvo. Un ejemplo de transporte fluvial, esta embarcación tenía 30 metros de longitud. Era una embarcación fluvial, era una embarcación romana que navegaba por el Ródano. Estaba segmentada en distintos módulos y los repartían la carga en el centro. Esto eran piedras, pero luego esta estructura era ligera y se adaptaba para poder amorrarse al costado del río y no quedar empantanado cuando te bajabas a tierra y podías ya llegar a una zona un poco seca. El sistema de control ya lo veis, un timón de espadilla a popa. Si podemos, ahora para darle al vídeo aquí, no sé. No sé cómo hacerlo. Es que no me aparece. No salta. Tendría que aparecer. Uy, va muy lento. Bueno, vamos a verlo y si nos cansamos, cambiamos de diapositiva. Es que además es borroso y no acaba de verse. Pero bueno, es una embarcación larguísima. Yo estoy haciendo un barrido por dentro de la sala del museo y ya la sala tiene sus dimensiones. Vamos a pasar. Bueno, los caminos fluviales permiten acceder y colonizar determinadas zonas de difícil acceso por tierra, pero también podían recibir ataques, por lo que se debieron establecer sistemas defensivos como torres de defensa o fortalezas. Aquí, por ejemplo, tenemos el castillo de Miravet, que controla el Ebro, y por el Ebro subieron los drácaras vikingos. También los griegos utilizaron los sistemas fluviales para remontar, y aquí vemos una torre de defensa en cerca de la desembocadura del Ebro. Las características constructivas de las embarcaciones marítimas son muy diferentes. Así vemos que son de fondo más o menos quillados en forma de U o de V y que pueden llevar orzas. Sabemos que están mucho más reforzadas por mayores esfuerzos a los que se ve sometido. Tenemos costados curvos y líneas de agua suaves, calados asimétricos, la proa y popa tienen perfiles y formas diferentes, materiales muy diversos y más industrializados, secciones longitudinales curvilíneas, bordas más altas por el oleaje, sistemas de impulsión a remo y velas más sofisticados
y timón de mayor calado y pala estrecha. Y por último, las relaciones Lora-Manga es entre 2 y 4, como ya hemos comentado. El timón es uno de los elementos que evolucionaron más tarde. Tenemos el timón fluvial, que como vemos es de pala ancha, ya que no puede tener calado. Sin embargo, en el marítimo empezaron por los laterales y acabaron por el axial, que es el que conocemos hoy en día. La tipología de timones, como veis, es muy variada, especialmente en las espadillas y en los que se tienen que adaptar diferentes tipos de popa. También pueden ser compensados o no. Bueno, ahora entraremos en lo que es la navegación fluvial en el Ebro, en que, como hemos podido ver, los ríos son barreras y, por lo tanto, se han de superar. Estas barreras se conseguían o buscando zonas bajas del río, o puentes, o pasos de barca. Este estudio que hice yo en los años 80 comprende todo lo que eran los países catalanes, que no veremos en esta conferencia. Pero sí, más o menos, el área de influencia que tuvo este trabajo. Nosotros nos concentraremos más en lo que es el Ebro, pero no dejaremos de hablar de alguna embarcación del Ródano o de la Albufera de Valencia o alguna de las Islas Baleares. Aquí tenemos cómo los ríos y los caminos que utilizaban los íberos se entrecruzaban, y por lo tanto podían pasar de un transporte fluvial a un transporte terrestre. Algunos datos sobre el Ebro. Aquí tenemos distintas monedas que representan diferentes tipos de embarcaciones y vemos que se podía navegar hasta Barea, en Logroño. Es citado el comercio fluvial desde el siglo VI a.C., con la friolera de 2.500 años. El costo del transporte fluvial del trigo en época romana era 5 veces más barato que por los caminos de la época, como ya hemos comentado, y que los árabes desarrollaron el transporte fluvial y realizaron importantes obras hidráulicas, como pueda ser esta sinia, etcétera, que sirvieron para el regadío, etcétera. Los sistemas de propulsión empleados, ya los podéis ver aquí, el sistema hidráulico, que era pasar utilizando la corriente del río, la mecánica por medio del vapor, que no sé dónde se ha ido ahora aquí. Mira, con vapor y es el último que llega. Después teníamos la navegación a remo, a percha. Esta era durísima, se llama de sangre. Después empezaron a utilizar mulos o bueyes en algunas zonas. El peligro que tenía el mulo es que esto, cuando había mucha corriente, muchas veces se llevaba el mulo detrás y se ahogaba. Los hombres veían el peligro y se quitaban los arreos, pero el mulo no. Cuando tenían que pasar de lado a lado, el mulo tenía que subirse a bordo y la pasaban al otro costado y volvía a desembarcar y volvía a tirar del carro. Había un camino de sirga que ya veréis que iba bordeando la costa y por qué imponía, qué medios imponía esto. De embarcaciones fluviales veremos muchas, como es estas. No necesariamente os someteré al estudio de todas, pero lo que sí me interesa es que lleguemos a unos puntos en concreto, unas ideas generales de lo que es la navegación fluvial. Ya hemos visto las diferencias que hay entre la navegación fluvial y la marítima, pero aquí me gustaría resaltar por qué ha aparecido esta embarcación. Eminentemente porque estaba destinada a un oficio, a un trabajo, y estaba navegando en un medio determinado. Y eso es lo que permite las diferencias. También los materiales en el mismo Ebro, de norte a sur, son diferentes. Ya veréis cómo una misma balsa, como es el Rai, si la comparamos con la Navata de Aragón o la Almadia de Navarra, son de construcción parecida, pero son diferentes y utilizan materiales diferentes. Una de las primeras cosas que quiero que sepáis es que la diversidad es una buena señal de adaptación al medio. Aquí, por ejemplo, podemos ver un paso de barca, ver las latinas por aquí. Esto es una barca arrocera.
al lado tenemos un yaúd del Ebro que iba con velas cuadras, más atrás tenemos muletas, que son muletas del Delta. Ya veremos cómo hay unas muletas río arriba que son algo diferentes. En fin, aquí tenemos un yaúd del Ebro. Por este medio fluvial, este era el camión de esta carretera fluvial. Por aquí se transportaba el carbón, el hierro, la madera. Se salía incluso con la madera, se transportaba luego a los barcos y si no cabían las llevaban remolcando ya en las piezas de madera más largos, como por ejemplo los mástiles de barcos de 20, 30 metros, no, los llevaban remolcando por la borda. Una ley es o cambias o desapareces, si ya no eres útil. Las embarcaciones, como hemos dicho, son herramientas de trabajo, mejor adaptadas al medio, sometidas a multitud de variables locales que permiten alcanzar los fines y necesidades más convenientes. Cuando estos objetivos cambian o cambia su función o simplemente ya no son necesarios, la herramienta se abandona. Yo todavía he podido encontrar bastantes elementos de yaúds que no podía recuperar porque no teníamos medios. Incluso llamando a las instituciones no querían estas embarcaciones porque no se veían posibilitados para restaurarlas. Ni tenían espacios ni medios. Entonces, ¿qué tenemos para poder que sobrevivan? Pues muchas veces es las personas antes que las instituciones. A través de las fiestas populares se pueden conservar, cambiando los fines, estas embarcaciones. Este yaúd del Ebro no dejaba de ser casi como una galera, pues competían entre ellos y las mantenían. Cuando estas fueron desapareciendo, utilizaron estas. Incluso las deformaron y las alargaron. Y por último, por ejemplo, el RAI. El RAI es una balsa que ya había desaparecido el oficio y hoy en día en toda Europa se están volviendo a hacer fiestas donde el transporte de la madera por el río se vuelve a hacer. Por ejemplo, yo fui a navegar por... ahora no me acuerdo cómo se llama el río. Bueno, iba a desembocar a Venecia y por ese río eran totalmente diferentes los RAIs y con ellos, con estas maderas, se hacían los pilones donde luego se construían los cimientos de la población de Venecia, las casas de Venecia. La madera era un elemento muy importante en la construcción, en la industria, para hacer puentes. Era un elemento muy utilizado. Los RAIs era un sistema muy primitivo y ancestral de transporte en el Ebro. Se aplicaban técnicas y materiales básicos y autóctonos. Se diferencian constructivamente de las navatas y almadías, como ya he dicho. No acostumbran a tener más de 3 tramos y una longitud de 20 metros y una anchura de 4 metros, cosa que en el mismo Ebro, pero que vengan de Navarra o de Aragón, ya veremos cómo son diferentes. Aquí vemos cómo hay una bajada por barranqueo de troncos para ferrocarriles, cómo aquí los recogen haciendo una presa con los mismos troncos. Permite el paso del agua, pero no del tronco. Entonces los recogen, los almacenan en la ribera, en la playa, los ordenan por tamaños y diámetros y se ponen a construir en estas plataformas lo que serán los RAIs. Para que veáis, esto es un RAI catalán de 3 tramos. No, esto no es un RAI catalán, esto es una navata. No, Aragón, esta es Almadía, una Almadía. Tiene aquí 2 remos y a popa puede tener otros 2 más o 1. Pero lo querría comparar con las balsas que ya se empleaban desde nuestros orígenes. Aquí tenemos un ejemplo de lo importante que era el transporte de almadías, navatas y RAIs. Todo esto era el Ebro que recogía todos los afluentes, el Segre, el Noguera Pallaresa, el Noguera Ribagorzana, que iba a Irati, a los bosques del Aragón, a los del Pirineo Nuestro, y por aquí bajaban
diferentes tipos de RAI, con diferentes tipos de madera y con diferentes sistemas constructivos. Bueno, quería decir que veis por aquí, luego se transportaba la madera a Barcelona, a otras poblaciones, etc. Una idea del RAI catalán era esta, tres tramos. Hay sofisticados datos que una persona neófita no se dará cuenta. Por ejemplo, el proel, el de más adelante, por proa era más estrecho que por popa. Diríamos aquí proa y popa no se utiliza, pero bueno, para entendernos. Después utilizaba solo dos remeras, que no es que sean remos, es que servían para buscar la dirección. La corriente del río era la que te imponía y tú, según veías una piedra, una zona de glera, de cantos rodados, te ibas para un lado o para otro mirando el agua del río, cómo funcionaba. Es como hoy en día esquiando, si conoces a la simple vista la nieve, pues no te metes en hielo. Pues aquí lo mismo. Tenías que conocer el río. Files, fustes rudones, etcétera, esto eran un sistema de clasificación de tamaños y diámetros de troncos, que no pondré aquí porque es muy extenso. Pero aquí veis una diferente tipología de RAIs que bajaban por el Ebro. El de dos era el que llamaban jocosamente chabec, que era para reunir y andar por zonas de poco calado y recoger los troncos sueltos y llevar sobre todo la ropa de los que iban barranqueando por el río, que acababan todos mojados porque se tenían que introducir en el agua para con las ganchas coger el tronco y atraerlos. Luego tenemos de tres, que era el propio del Noguera y del Segre, pero luego ya las navatas podían ser de cuatro, de cinco, incluso en la parte inferior de 12, ya utilizando cuatro remeras. Un detalle para girar es que aquí es en forma de V y en cambio aquí no. Eso permitía un giro de la parte delantera y ese giro lo permitía por medio de estas afelliduras en el centro, cosa que en la parte de atrás estaban más separadas y por lo tanto este tramo seguía al camino que había hecho el anterior. En cambio, este sí podía dirigirse a un lado u otro. Aquí, para que veáis un ejemplo de los tipos de nudos que podían emplear según lo que tuvieran que hacer en el mismo RAI, en el mismo tramo, según utilizaras para el apoyo de la remera, si estaba en un extremo o si estaba por en medio, tenían diferentes sistemas de nudo. Otro detalle es que esto no atravesaba porque si tocaba el fondo podía cortar las redortas. Entonces le hacían un escaubet, que era sacarle como una punta al tronco y como veis salía por aquí. Con lo cual si el tronco pegaba en el fondo no se rompía la fellidura. Aquí en la clasificación del tronco, el macerado de las redortas eran de Jules d'Abedul, las maceraban, las retorcían para luego poder retorcerlas, luego las cosían, las lanzaban los tramos, lanzaban el segundo tramo y aquí los cosían y iban uniendo y ponían las remeras. Aquí ya vemos un RAI del Noguera Pallaresa, que vemos tres tramos y dos remos. Sin embargo, tenemos aquí la navata aragonesa, que ya usa cuatro. Este, que es navarresa, que tiene más caudal, ya puede emplear RAIs de tramos más largos y puede emplear hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta ya es en el Garona, en donde podemos ver qué diferente tipología tiene. Estos elementos de aquí también los empleaban los aragoneses y los llamaban lapazones, y era que cuando había poco calado en el río y se frenaba, abrían estos laterales y el agua empujaba como si fueran unas alas
y no tenían que hacer como nosotros, a base de palanca con unos barrotes, pasarlos de un lado a otro. Los azuds eran otra barrera que hicieron para canalizar el Ebro y tenían que poder vencerlos. Imaginaos lo que es venir por aquí y, claro, tú no ves dónde está el azud. Como no pongas una señal o sepas dónde está, como te equivoques, te puedes matar, porque estos troncos es una trituradora. Cada tramo es una tonelada de madera que te cae encima. Y no metas el pie entre dos troncos, porque probablemente tocarás el fondo del río, encontrarás una roca y cuando lo saques ya no tendrás pie. O sea que era muy peligroso. Estos troncos van haciendo así. No sé. Por lo tanto, era un oficio que necesitaba mucho oficio. Aquí tenemos los yaus del Ebro. Estos eran los camiones con una importancia bélica, porque muchas veces tenían que remontar el río y transportar cargas importantes. Tenían diferentes sistemas de impulsión, como veis, por remos, por percha o por vela. Aquí esto es una reconstrucción de un yau del Ebro, en donde podemos ver el sistema de abatir el mástil cuando llegaba un puente o una sirga de lado a lado del río para un paso de barca, tenían que abatirlo. Como veis, el burro está aquí. Aquí hay un fallo, el burro iba mirando al patrón, pero bueno, esto no influye en la navegación. La sirga aquí, veis por qué el palo se inclinaba a pesar de tener vela cuadra, y era porque el centro tenía que estar dentro del primer tercio de la embarcación, si no teníamos una peonza. También tenía que ser alto para que con la cuerda o la sirga poder pasar los cañizos cerca de la costa, porque había un camino que se llamaba el camino de sirga. Según el número de sirgadores y que fuera uno o dos, cada nombre de cada persona tenía un nombre, según el puesto que ocupaba. Y ya con los machos, pues igual. Es un medio que han utilizado hasta por Rusia, Siberia, y nosotros lo hemos probado recientemente, y la verdad es que es bastante duro, y eso que era una embarcación muchísimo más ligera que un yaúd. Esto es un ejemplo de una embarcación que no es del Ebro, pero que es muy parecida. Me parece que me dijeron que era en Estados Unidos, y vemos que las soluciones de secciones y todo son muy parecidas. Yo creo que es que los ingenieros que hicieron la canalización del Ebro, hicieron las presas, ya habían utilizado en Europa embarcaciones parecidas, y de ahí salió, yo creo, lo que es el yaúd del Ebro. Porque yo no tengo constancia en qué año aparecieron, pero yo creo que están muy ligados a la canalización del propio Ebro. Para que sea un yaúd, tiene que tener unas 50 cargas catalanas, que vienen a ser unas 7 toneladas. Los yaúds aquí más empleados en la zona catalana venían a tener unas 18 toneladas, podían llegar incluso a 30, pero en la parte de Aragón podían llegar a 80. El problema es que con poco caudal los yaúds dejaban de navegar. Por lo tanto, era más rentable ir con uno pequeño que no con uno grande. También empleaban velas latinas en la zona baja de los arrozales porque tenían las marinadas. Aquí vemos la comparación del yaúd y un amigo mío, que está aquí a proa, y vemos la proporción. Y este no es un yaúd de los grandes. Aquí vemos distintos tiempos que utilizaban. Eso no es exacto, porque, por ejemplo, de Cherta a Mequinenza tardaban 4 días, pero en su vida. Después Mequinenza, Miravet, un día, dependía la corriente, dependía si el curso había variado del caudal que tuviera, etc. Pasemos a otra embarcación, como es la barca rocera. La barca rocera ya es distinta al yaúd del Ebro. Sin dejar de ser una barcaza, ya tiene características de mar. Salía a mar porque tenía que salir del delta e irse a la cooperativa del arroz.
y por lo tanto tenía que salir afuera. Aquí tenemos unos dibujos porque esta embarcación ya desapareció a principios de siglo. Era una barcaza también. Aquí tenemos una de las pocas fotografías que podemos encontrar. Hay dos tipos de popa, ya las veremos aquí, ¿ves? Que son esta de una popa un poco envoladiza y esta de popa de espejo, etc. Sus relaciones Loramanga es más propia del medio marítimo que el Jau del Ebro. Las dimensiones ya son más pequeñas porque en el medio marítimo con las olas podría quebrantarse. Fueron desapareciendo con la llegada del ferrocarril y mejora las vías terrestres. Los pasos de barca, ahí sí que hay una gran variedad. Tenemos los tipos chalanas de un solo casco, los tenemos con una especie de elementos de guía que recogen la sirga de un lado a otro, los tenemos que con la simple, aquí está, aunque no se vea, hay un cable, y con la posición del timón pasan de un lado a otro. Hay yaús de tres, pasos de barca de tres yauds, los hay tan simples como estos, etc. La diversidad es variada. Lo que vengo a decir es que este tipo, sistema de unir las barcas y separarlas más o menos, ya viene de antiguo. Aquí tenemos, por ejemplo, un sistema de molino de harina en medio del río. Pasos de barca, cuando no hay corriente por culpa de los embalses, tienen que empezar a utilizar remolcadores. Las zonas para acercarse a los lados del río podemos hacerlo por sistemas mecánicos, en donde siguiendo con un chigre puedes subirlos o bajarlos según el caudal. Puedes utilizar remos para acercar pasarelas, llevar ya la pasarela tú mismo o este que se las inventa para cobrar y transportar vespas, personas, etc. Esta es una del Llobregat, parecida a la que hemos visto en fotografía. Aquí pasos de barca con tarifas que, como siempre, los soldados y los curas no pagaban. Aquí este sistema de Yiván era distinto porque era el patrón de la embarcación que tenía que ir estirando. En cambio, en este paso de barca, lo que hacían era... bueno, me parece que tengo... Ah, sí, aquí tengo un croquis. El lado de lado a lado no era totalmente perpendicular al río, sino que tenía un poco de pendiente. Entonces, dando un pequeño impulso en la ribera y poniendo el timón un poco esviajado, la corriente le daba aquí y empezaba a impulsar río adentro. Aquí vemos, por ejemplo, con esta guía, que sería esta guía, no podía irse río abajo. Por lo tanto, solo le quedaba seguir esta y con esta pequeña diferencia y el impulso de la corriente sobre el timón, ya pasaba de un lado a otro. De esto solo queda el paso de Miravet. Es el único que queda que se utilice con el método antiguo. Aquí tenemos diferentes tipos, sitios donde había pasos de barca, había muchos más, pero no los he podido localizar. Este es el paso de barca de Miravet, y aquí una explicación de cómo funciona lo que decíamos de la corriente y el timón, pues que te da una componente impulsiva. Bueno, sí, aquí quería resaltar que teniendo dos timones, poniendo una barrera entre ellas, una barra, podéis controlar los dos timones a la vez. Los molins de nau. Los molins de nau era un sistema cuando había sequía, desmontaban los molinos, los ponían sobre las embarcaciones, las llevaban al medio del río, si no había corriente casi, y por lo tanto no se morían de hambre, que era lo importante. Era tal la importancia de los molinos que estaban obligados los súbditos de un noble a ayudar a transportar o mover ese molino y ayudar a montarlo. Y no solo los molinos, las fargas, etcétera, podían utilizar este medio. Aquí tenemos en Europa distintas tipologías de molinos con un aspa, dos aspas, dos barcas, una barca, etc. En el río Po, por ejemplo, tenemos una fotografía. Aquí vemos, por ejemplo, que podía, con una sola embarcación tenía dos molinos.
tenemos aquí dos molinos y dos barcas. La variabilidad era muy, muy variada. Aquí tenemos un molino del Ebro, este me parece que es el que estaba cerca de Flitz, y vemos que entre dos barcas ponen estos alarms, que son una especie de aspas, que las hacen correr con la corriente del río, cuando no lo quieren lo desembragan y ya está. Ahora veremos un plano y una maqueta de este río, de esta embarcación, para que veáis un poco cómo era. Tenemos aquí una embarcación para hacer de pontón, etcétera, porque tenía que apartarse con un cierto calado para que tuviera más o menos potencia. Tenías que buscar dónde hubiera más corriente, por lo tanto que el río no se abriera, sino que estuviera en sitios estrechos, etcétera. Ya era una enseñanza. Este es un estudio que hice, en donde aquí vemos los alarms que giran horizontalmente y lo transmiten aquí por medio de esta pieza a un eje vertical, y aquí están las muelas, la volandera y la sotera. Y aquí se vertía la harina, caía aquí dentro y se molía. Aquí una maqueta sobre este plano, que podéis encontrarlo en el Museo de la Ciencia, donde veis el molino, toda la estructura del molino, cómo entra por aquí abajo el eje y aquí cómo funcionaba toda la estructura del edificio. Esta es una embarcación muy curiosa y me querría entretener un poco, y si puede ser, a ver si podemos ver el vídeo para entenderlo. En esta foto, ¿qué veis? Una cosa extrañísima. Bueno, pues eso es lo que me pasó a mí. Y dije, bueno, ya habrá otro día que la entienda. Vemos una especie de redes, unas palas, un palo que va así inclinado, otro que va vertical. Dices, bueno, esto no hay quien lo entienda. Aquí uno más grueso, ¿qué es esto? ¿Un tubo? ¿Un tronco? No sé. Bueno, pues este era un sistema que pedías una licencia, te ibas delante del azud de Cherta, que es donde estaban las sabogas, que era un tipo de pescado muy común en el Ebro, que hoy en día casi ha desaparecido, como el esturión, y el señor lo ponía ya, lo situaba, ponía la máquina en marcha, se iba al campo a labrar, y cuando volvía, muchas veces tenía el barco ya lleno de peces que la barca sola los había recogido, los había subido y se los había colocado dentro del cajón. Lo que hace el ingenio, ¿eh? Aquí vemos otra foto que vemos que está... ¿En la barca no había? No. Vemos aquí desmontando o montando los elementos de esta embarcación. Seguimos sin identificar lo que es todo esto. Bueno, pues casualmente encontré un modelo de embarcación que se había utilizado para construir una barca de verdad, y 100 años más tarde su hijo la reconstruyó. Está restaurado por Francesc Vilaubí en el 2013, y aquí podemos ver detalles de esta embarcación. Resulta que estos son... Aquí son tubos de bambú, pero yo creo que son unos tubos hechos de cañas. Las redes, cómo se recogen y van a parar este tubo, y por aquí se podía deslizar el pescado. Y aquí tenemos una serie de tirantes para que la corriente del río, a esta estructura ligera, no la rompa. Porque además ya veréis que tiene una serie de bisagras para plegarlo y que no esté dentro del agua todo el tiempo, o poderlo desmontar. Yo creo que los tubos vendrían a ser una construcción parecida. Y aquí veis las bisagras para plegar las aspas. Aquí tenemos el sistema del puntal de aquel palo que veía recto, que sirve para graduar el apoyo de este eje. No sé si antes veis este eje de aquí. Este tiene un tronco encima de la orla. Y esto se puede graduar con ayuda de unas poleas. Y al subir esto, sube esto, y por aquí tiene distintos agujeros, y tú puedes ir graduando la altura, con lo cual puedes mirar el calado que necesitas, y por lo tanto puedes hacer que trabaje
a distintas alturas, si tú ves que hay mucha agua, el pescado se irá, el pez se irá más abajo, por lo tanto, necesitas llevarlo más abajo. Bueno, pues con este sistema tú controlabas la altura y la inclinación. Aquí las velas, la red, cómo se metía en ese tubo, y por aquí venía, lo metía por este tubo y lo depositaba en esta caja. Por cierto, el nieto, el hijo es este señor. A ver si podemos poner este vídeo. Se ha dormido. ¿Cómo podemos darle? Es aquí al play. Le pasará lo mismo. Bueno, aquí veis el pescado, que es un poco un trozo de plomo, cómo gira y cómo cae dentro de la caja. ¿Habéis visto? Ahora veremos otra vez. Cae aquí dentro, gira. Y así sucesivamente. Bueno, es un poco largo, vamos a pasar, porque si no nos iremos fuera de tiempo. Aquí es un pequeño estudio de esta embarcación y una foto de época en donde ya se observa un poco mejor lo que ahora ya podemos entender, porque al principio con aquellas fotos y aquella calidad era difícil de saber, sin que nadie te lo explicase, para qué servía esta embarcación. Otros detalles constructivos, si ponían vela, pues como iba, con el treu y la gavia, etc. Y aquí, pues, detalles. La muleta ya es otra embarcación que también se utilizaba para la pesca a la sáboga, pero con redes, aquí ya iba con redes. La muleta podía, no, nunca llegaba a tener las 50 cargas, venía a tener entre 1 y 5 y el yaúd más pequeño unas 7 toneladas. Se utilizaba para la pesca, para el transportar de un lado a otro, para el recorrido. Aquí, por ejemplo, tenemos una muleta del delta, aquí tenemos una muleta de río y aquí tendríamos, me parece, una pontona. La muleta del río se utilizaba, pues, cuando había inundaciones, como embarcación auxiliar del paso de barca, para los trajines de río, antes de que hubiera caminos, pues tenían que usar este sistema. Incluso en las masías se conservan algunas argollas donde ataban esos muletas. Aquí tenemos la reconstrucción de una muleta de estas que recientemente pudimos ver en las fiestas de Mora del Ebro. Y ahora aquí vemos cómo una embarcación se transforma para lo que quieren, que es remar, hacer competiciones, y por lo tanto se van modificando, pero no dejaba de ser una muleta. Aquí veis con las velas navegando por el río. Me han prometido una navegación este año. Esto sería la muleta del delta que ya ha salido a mar abierto, y estos son una muleta, pero que ya ha sido transformada para remar, y en cambio esto sería una muleta de río. Esto sería también una muleta del delta, y esto ya sería, que el Cap de Mora es diferente, lo han puesto para recordar, pero realmente tiene un timón que no es suyo, este es un timón del yaúd, pero por aquí tendría un timón de pala ancha. También aquí vemos cómo las muletas se conservan gracias a las fiestas locales. Y aquí tenemos el mismo yaúd. El mismo yaúd navegando a vela latina o con vela cuadra. Lo veis navegando con timón fluvial o con timón marítimo, que sería parecido, porque esto no es una muleta, pero el timón sería con más calado para poder navegar por el mar. Esto es un plano documentado de la embarcación. Las formas de la muleta del delta son más quilladas que las del río, que tienen formas más redondas. Como veis, se van transformando para lo que quieren hacer, muy diferentes a las de
se tiene en el delta. Fijaos cómo se ha llegado a transformar esta embarcación, que era como esta, y cómo las emplean para distintas tipologías. La pontona es una embarcación parecida, pero ya es una embarcación eminentemente fluvial. Son más tiradas de cinta. Se emplean para cargar la viña, etcétera. Van a percha, aunque pueden ir a vela. Aquí podemos comparar la forma distinta de una muleta, de una pontona. Vistas aparte, llegas a confundirlas. Una característica es que este tiene cap de mor y aquest tenaz, que es ¿por qué? Porque esta es necesaria para la vela latina y esta navega a vela cuadra. El sistema aquí muy interesante de caudal variable, con este tronco lo apartan del río, pero si lo quieren, girando con este poste, la pontona viene hasta la ribera. Aquí empleando la percha y la sirga, y aquí la construcción de una de las últimas pontonas. Aquí tenemos las tres fases de construcción. Yo todavía pude entrevistar al mestre de Aixa y pude sacarle mucha información, ya que no se negaba. La familia decía, sí, sí, quédate con él, y se podían ir al cine y volvían y seguíamos hablando. El bote, este es un bote que yo creo que es de influencia marítima, pero que lo usaban en las zonas de las presas, como pueda ser aquí. Pero yo creo que el bote fluvial es más fino, más estrecho, como este, que es diferente construcción, pero los fines eran los mismos. Luego ya viene la gran familia de las chalanas, ¿veis? Es de fondo totalmente plano. Hay distintas tipologías según las zonas. Nosotros no nos meteremos aquí. Veis aquí una chalana enorme, aquí una sección cuadrada, este con dos rodas. Las funciones eran muy diferentes. Dependía la función que tenían. Una chalana que tenemos es el barquet del arroz, con un motor de un caballo, como veis, y que servía para repartir en el arrozal la simiente, o como se llame, o el abono. No, yo creo que el abono, porque se iba clavando una a una el de esto. Y no deja de ser una chalana de las que vimos al principio, hechas por piezas. Esta es la chalana del arroz y una chalana primitiva. Esto es un detalle constructivo de la chalana, con esta forma para no clavarse en el fango cuando el caballo le tira de ella. El barquete o pontona. Pontona, tenemos un problema en el Ebro, que a distintas embarcaciones le llamaban pontona. Yo creo que le llamaban pontona porque esto es un pontón y para atravesar el río utilizaban pontones. Y como tiene esta forma tan parecida, aquí le llaman pontones, pero en realidad en otras zonas le llaman barquete, como en Valencia, que estos son barquets. Aquí pueden ir a vela, con una vela pequeña, como en la Albufera, y también hay barquets para la zona del delta. El barquete era el 600 de la zona delta, y como veis servía para pescar, para transportar algas, el arroz, etc. Tenemos, esto es una piragua monóxila, como veis. Tenemos diferencias entre el barquete del Aragón y el barquete catalán, pero no entraremos en profundidad. Pero vemos aquí cómo, con una vela sencilla hecha con la camisa, ya le servía para moverse. Y esto no deja de ser lo mismo, más industrializado, no ha hecho el vaciado del tronco, pero la función es la misma. Aquí hay unos pequeños detalles que ahora nos entretendremos para diferenciar el barquet del Aragón del catalán, porque tanto nos da. Y aquí, pues, que solo hay que apreciar lo que se tiene. Este señor nos dio un perfecto cursillo de navegar con los barquets, y aquí, quien más, quien menos, tuvo sus esfuerzos y sus anécdotas a bordo de estas barcas, que no precisamente iban hacia donde queríamos nosotros.
vemos diferentes tipos de barquets y vemos que hay diferentes tipos de vela según las zonas. Aquí ya vemos que este barquet sale a mar abierto y ya tiene importantes velas y ya se usa para regatas. Pero este, por ejemplo, no iba casi nunca a vela. Es como este, que era para la caza. Este era para pescar, pero ya me dirás, ¿para qué vas a usar la vela para ir de aquí a aquí? ¿Entiendes? En cambio, en zonas que había lagunas o lagos o estanques, sí ya necesitabas para ir de un lado a otro una vela, porque a veces para la percha pues tenía que ser una percha más larga que la propia embarcación, etc. Aquí tenemos una serie de ejemplos y de tipologías de barquets o de beds o como el negafol, o como le quieras llamar. Hay nombres que negachían era porque el perro, y cuando disparaban a la caza, el perro es el que iba a saltar allá y muchas veces no volvía el perro. Y pues ahoga perros. La evolución, pues mirad, aquí tenemos un barquete evolucionado, le ponen una orza, un timón, y ya lo veis navegando a mar abierto estupendamente. Tenemos en el Ródano esta embarcación de transporte ya importante, pero que es de sección plana, pero el Ródano tiene un caudal que no tiene el Ebro. Y en cambio aquí esto parece un yaúd navegando, pero si te fijas cuando lo sacas es de forma totalmente plana. O sea, es una embarcación de mar que se ha adaptado al medio. Ya para acabar vemos barcas de trabajo en donde ponen una serie de maquinarias para mantener los canales, muy divertidas verlas unas de otras, como la barca de Mollerussa para recoger las algas de los canales. Vemos embarcaciones con una maquinaria muy curiosa que sería muy curioso de estudiar industrialmente. Y ya por último el barquete de la Albufera para que veáis y comparáis con lo que os he enseñado en el Ebro, o las barcas de la Albufera, que vemos que son totalmente planas de aquí. Así que nos hemos pasado de sobra. El barquetot, que era el camión también de la Albufera, para recoger el fango y rellenar zonas para poder hacer arrozales. Y en definitiva, era cada tipo de embarcación tiene su reflejo en otra de menor tamaño, dado por el tipo de trabajo y medio, los yaúds con las muletas de río, las barcas arroceras con la muleta o falugueta del delta, la barcaza con el barquet, los pasos de barca son combinaciones variadas de las barcas fluviales, etc. Cuatro datos a recordar, que son herramientas de trabajo, que se adaptan al medio y los materiales del lugar, que se modifican continuamente según las necesidades y que constructivamente son más sencillas y económicas. Comparar el uso del río que se hacía antiguamente con el que se hace modernamente. El mensaje, la Generalitat ha querido fomentar la navegación fluvial adecentando la parte baja del río Ebro y lo intenta popularizar. Aquí hicimos una bajada de velas latinas y en el Ebro. Los archivos que he consultado, la bibliografía consultada. Último, gracias por su atención y perdonar la durabilidad, que yo ya sabía que había calculado una hora, pero que me iba a pasar. Si queréis hacer alguna pregunta, creo que os debe extrañar la gran cantidad de embarcaciones del que hemos hablado, de un sitio que ahora vais y cuesta encontrar una embarcación. Bueno, como no sea en la desembocadura con los turistas y barcas que entran y que salen, pero en definitiva eran embarcaciones de trabajo. Bueno, si no hay preguntas. A ver, sí, se conservan algunas, como has visto, en las fiestas populares, las muletas, hay alguna pontona, hay los rais que se reconstruyen cada año, hay algún paso de barca que con ello conservan algún alguna muleta que está de río y de mar, poca cosa más. ¿Y cuánta gente manejaba una barca? ¿Cuánta gente manejaba una barca? ¿Qué barca?
La, esta, la puntona esa... La más grande, sí. Podía tener como también... A ver, las barcas se movían por un motivo económico. Por lo tanto, tenía que ser comercial el que los días que tardaban en bajar, alimentarlos y volver a subir, sea rentable. Por lo tanto, cuando la embarcación era mayor, pues podía llevar más gente. También has visto en las pontonas cómo si iban a recoger el campo, iba muy cargada, necesitaba mucha gente con la percha a la embarcación. Normalmente evitaban, si podían ir dos personas, con dos personas bastaba. Pero, por ejemplo, en el yaúd, si iban a la sirga, necesitaban gente para empujar con la sirga. Luego, cuando subió el mulo, ya contrataban que el mulo estuviera en determinados sitios y la tripulación era menor. Si iban a hacer una pesca, ya has visto, un señor ponía allí la barca, se iba al campo y cuando volvía, pues... ¿Podía manejarla una persona sola? Una persona sola, casi. El barquet sí. Los mayores ya no. ¿Qué, José María? ¿No quieres hacer ninguna pregunta? ¿Técnica? Bueno, pues damos por acabada la sesión. Muchas gracias al MAC por haberme permitido dar esta charrada. Gracias.